Sí, comunicador, periodista. Mi oficio es periodista, trabajo periodista. Bueno, Leo, ¿en qué trabajas? Soy periodista de Ibero Los Andes. Bien. Historia de las radios mendocinas, me dijeron. ¿Cómo hiciste para bucear cuando es tan difícil encontrar material histórico sobre aquello que en general no se escribe mucho o por ahí como no teníamos en aquellas épocas, en aquellas etapas, la tecnología que tenemos ahora se iba perdiendo, todo era papel? Y es cierto lo que vos decís, los únicos documentos que existen, digamos, son documentos en papel, básicamente los diarios, la información que salía sobre la radio en los diarios. La radio en ese momento, a ver, podemos hablar de las décadas del 20, 30 y 40, era quizá el medio más masivo, no quizá, era el medio más masivo, el medio más popular. Por lo tanto, eso también le daba importancia y entonces generaba noticias y esas noticias se reflejaban en los diarios, ¿no? En los diarios locales. Lo que yo hice fue recorrer muchos diarios locales y, bueno, de ahí recolectar mucha información y ir reconstruyendo una especie de historia del origen de la radio en Mendoza. ¿Tuviste entrevista con personajes de las Sí, radios? también algunos personajes que protagonizaron aquellos años. Ahora, nadie que haya estado en el origen de la radio No, me imagino. porque no alcancé a encontrar a nadie vivo, digamos. Y te diría que tampoco a alguien que haya conocido a los pioneros, pero sí a personajes importantes que vivieron sobre todo en la década del 40, 50, muchas historias relacionadas con la radio en Mendoza. Leo, y para ir arrancando un poquito con el tema de la historia de la radio en Mendoza y después centrándonos en Radio Nacional, contanos cómo surgía la radio acá en la provincia. Bueno, es bueno, hay que saberlo esto, que Mendoza fue la tercera ciudad de Sudamérica en tener una radio, o sea, en tener una emisora. Después de Buenos Aires y Montevideo, Mendoza fue la tercera de Sudamérica y la segunda del país. Fue el año 24, en marzo, a través de una radio que se instaló muy precaria en los portones del parque, por eso se conoció como la radio del parque. Ah, qué bueno. ¿Era un radio parque o fue anterior? Claro, esa fue la LOU Radio Parque, esa era la sigla que le daba en ese momento la Dirección de Correos y Telégrafos, si no me falla la memoria. Fue una radio muy precaria, fue una radio pública, esa es otra particularidad. Generalmente las radios nacieron por iniciativa privada. Bueno, Buenos Aires es el ejemplo más claro que tenemos. Nació, no recuerdo cómo se llamó la primera radio ahora, pero de la mano de Enrique Susini y otros, los famosos locos de la azotea. Esa fue una radio privada. Bueno, Mendoza nació por una radio pública por iniciativa de Encinas, que la decidió a través de un decreto otorgar fondos para equipar a esta primera emisora y que, bueno, que la radio que empezar a ser un medio importante en Mendoza. Hasta ese momento solo era un chiche y una curiosidad de radioaficionados, ¿no? Ahora era una antena y micrófono, nada más. Eran equipos transmisores y un micrófono y una antena, exactamente, sí. Se Y transmitía. alguien que hablaba Sí. y pasaba música, Claro. ¿no? No había retransmisión de Buenos Aires, era solamente lo que se producía acá en Mendoza y durante un Es, cierto lapso de esa tiempo. primera radio no, porque transmitía un par de horas al día y la mayor parte era pasar música, ¿no? Después cuando se crearon las grandes, ya en los años 30 nacieron las grandes cadenas nacionales de radios, Sí. ahí fue cuando empezó a retransmitirse programas hechos en Buenos Aires, junto con otros hechos acá en Mendoza. Claro, eso es lo que me interesa, si había acá ya una producción local para salir en la radio, Sí, onda, la hubo locutores. siempre. Lo que pasa es que al principio era con tantos problemas técnicos y tampoco había, digamos, ni locutores ni periodistas, mucho menos profesionales. O sea que Sí. era una aventura de ingenieros la radio en ese momento, ¿no? Claro.
recién, por eso, recién en los en la década del 30, cuando todo se profesionaliza y se decide que esto va a ser un medio comercial, ahí empieza, digamos, a haber una producción radial verdadera en Mendoza. ¿Y sigue siendo del Estado? La radio ya no existe hoy, esa no, radio no, del pueblo. Ya sé, pero digo, en los 30. No, la radio es así, termina siendo del Estado, pero desaparece en el año, o sea, son 10 años, en el 33, 34, desaparece porque, bueno, dependía obviamente de los fondos públicos y esos fondos públicos dependían del interés que tuviera el gobernante de turno en darlos o no, ¿no? Entonces termina agonizando ya esos últimos años hasta que desaparece. Estamos hablando del golpe militar del 30, la década infame, ya ellos no creo que tuvieran... Y claro, cambia, esos son los gobiernos demócratas, sí, el antecedente de los gobiernos demócratas, del Partido Demócrata, sí, eran... En realidad esto dependió, si somos sinceros, dependió pura y exclusivamente del cinismo, que tenía por ahí una concepción más populista de los medios. Entonces, una vez desaparecido las Lencinas, la radio navegó sin rumbo, ¿no? Porque nadie sabía qué hacer con eso, ni siquiera sabía para qué servía ni para qué utilizarla. Entonces, su destino, digamos, estaba cantado. A la par ya había nacido LB10, que fue la primera radio, y era comercial, ya venía con otro ímpetu, entonces no había forma ni siquiera de que Radio Parque compitiera. Claro. Ya en aquella época, fines del 30, principios del 40, cuando nace LB10, se empieza a gestar el primer monopolio en Mendoza, ¿no es cierto? Perdón, no te escuché. Cuando ya en las fines del 30, principios del 40, cuando nace LB10, se empieza a gestar el primer monopolio de Mendoza. LB10 nace en el 31 y era de, en realidad, sus dueños estaban en Buenos Aires. Uh-huh. Eran los dueños de Radio Belgrano, bueno, Yankelevich, Jaime Yankelevich, ¿sí? El padre del dueño, ya no es más dueño, de alguien que estuvo en Telefe, pero bueno, esa es otra historia. El padre de la chica que falleció. El abuelo de Romina Allán, digamos. Exacto. El abuelo o el bisabuelo, perdón. Pero LB10 era de esta gente y después la compra a los Andes, sí. Después los Andes la compra a mediados de la década del 30, pero no era un monopolio para nada. O sea, a la par, ahí nomás nace Radio El Estado también, creo que la... No, pero me refería a que ya el diario Los Andes tenía su propia radio, que era difusora de las noticias del diario. Claro, pero no un monopolio, un multimedio, que no es así, porque en realidad había otros diarios. Sí. Pero sí, era un intento de tener una voz oral. En esa época, un multimedio por dos canales no creo que sea un multimedio, ¿no? Claro, no, era visionario por parte de los Andes, de que la idea era la comunicación en esa época. Claro, en realidad los directivos de los Andes en ese momento habrán visto que la radio era la nueva gran cosa y decidieron incursionar en esa forma de comunicación, además del diario. Además, no había legislación, nada en esa época. Para nada. Bueno, el edificio donde ustedes transmiten ese lo construyeron los dueños de los Andes, porque eso fue Radio Aconcagua originalmente. Uh-huh. ¿No? Contanos un poquito de la historia del edificio, ¿Qué pudiste reconstruir en tu trabajo? Ese edificio creo que es el primero que se construyó en Mendoza exclusivamente para una radio. Uh-huh. Y bueno, fue construido con toda la tecnología y la infraestructura necesaria y la mejor que se conseguía en esa época. El edificio está tal cual, hoy lo podemos ver ahí en donde están ustedes transmitiendo. Un poquito más arruinado. Me imagino, sí, bueno, ojalá hubiera los fondos para que eso se mantuviera, pero bueno, sí, me imagino, igual lo bueno es que todavía existe, hay otras... Claro, el tema es que lo construyeron tan bien que no han podido destruirlo. Bueno, uh-huh. La verdad que eso es una gloria de los medios de Mendoza, así que ojalá permanezca. Bueno, eso es Radio Aconcagua, que empezó a transmitir en el año 42, sí. Y fue como la gran radio de esa década en Mendoza, fue líder, vinieron todas las estrellas nacionales,
Una joven, Mirtha Legrand, pasó por ahí, por ejemplo. Pero su historia fue muy fue corta porque obviamente los vaivenes políticos siempre influyeron en los medios y con la caída de Perón, antes de la caída de Perón, en su momento Perón estatizó las radios y Radio Concagua fue nacionalizada y pasó a ser Radio del Estado y posteriormente Radio Nacional. Uh-huh. Así que así se acabó también la incursión del Diario de los Andes en la radio. Leo, por otro lado, ¿la Radio Libertador es de la misma época o es posterior? Libertador es del año 50, uh-huh. O sea, un poco después, y también fue construida con un edificio especial, y bueno, que también hoy existe ahí, subsistiendo. Claro. Nació de la editorial Haynes, una editorial de dueños ingleses que funcionaba en de Buenos Aires, ¿no? Que era la propietaria de Radio El Mundo y varias revistas. Uh-huh. Sí, decime. En tu trabajo que hiciste, me imagino que, como nos contabas, mucha hemeroteca. Comentanos cómo eran las publicidades gráficas donde se daba a conocer la programación de la radio y los eventos que se hacían en el auditorio. Y los diarios tenían una sección dentro de las páginas de espectáculos dedicadas a la radio, donde daban noticias de figuras que iban a actuar esa semana o anunciaban el inicio de algún radioteatro, la finalización de otro. Y en esa misma página se publicaba la programación del día de las distintas emisoras. Sí, ahora pues es también lo mismo con la televisión. Claro, exactamente. Después, cuando nacieron los canales de televisión, se los incorporó a esa misma página, pero bueno, fue una práctica desde el inicio que hicieron los diarios, porque también era un servicio al lector para que supiera qué es lo que podía escuchar en la radio del día, ¿no? De tu estudio respecto de la historia de las radios mendocinas, ¿te acordás cuándo empezaron el teatro, el radioteatro? Y radioteatros ahí, el Radio Parque ya tuvo sus primeros radioteatros. Hacia fines de la década del 20 hay, digamos, proto-radioteatros, porque eran como ensayos, no ensayos, pero sino que eran piezas breves de radioteatro, pequeños esbozos de radioteatro, pero se hicieron ya en Radio Parque. O sea que casi con el origen de la radio ya existía el radioteatro. Claro, viste qué lindo. Acá está Julio Rudman que nos dice... Hola Leo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, un gusto. Que nos habla igualmente de teatro leído. Claro, en ese momento supongo que era teatro leído, decía que no era tan interpretado como con actuaciones, ¿no? Claro, porque, insisto, no era, o sea, no había profesionales en la radio, sino que era gente que vivía de otra cosa, que hacía otra cosa y que incursionaba en el micrófono. Pero estos primeros radioteatros, creo que Draghi Lucero participó de algunos radioteatros en la década del 20, escribió y hasta llegó a interpretar. O sea, ¿quiénes eran? Actores, escritores, gente interesada por las artes que veía acá la posibilidad de hacerse escuchar y bueno, y se metía en la radio y me imagino que presentaba alguna propuesta y nada, se largaban a hacer estas interpretaciones frente al micrófono, pero para nada, en forma profesional. Después en la década del 30 nacen las famosas compañías de radioteatro que tenían sus figuras, y que casi funcionaban, digamos, producían casi en forma industrial radioteatros, ¿no? En serie. Se hacía el radioteatro en la radio y después pasaban por todos los pueblitos de Mendoza haciendo la obra. Exactamente, y esa era su manera, digamos, de ganar dinero. Creo que la radio, no sé si ganaban dinero, pero... No sé si lo perdían, pero por lo menos estoy seguro que no ganaban mucho dinero. O sea que el dinero lo hacían en las giras que hacían luego por los teatros del pueblo. Allá vamos, ingeniero Giannoni, ¿no? Exactamente. Y otro tema, ¿cuándo se dio la primera legislación sobre radio? Ay, ahora no tengo memoria, pero ya... hubo... desde la década del 30 ya se empieza a...
a trabajar el tema, pero no. Claro, no, porque no, había no que recuerdo. Dar permisos provisorios, precarios. Provisorios para tener en el dial determinado punto. Mira, por ejemplo, el año 28, 29, hay, me acuerdo, un cambio de siglas de todas las radios, un reordenamiento. Ahí cuando Radio Parque cambia su nombre, sigla, y claro, pasa a ser el LT4, pasa a ser. Ajá. De LOU ya se le incorpora un número, entonces pasa a ser LT4. Uh-huh. O sea que ya, ahí ya había un tipo de control, digamos, sí, sobre algún tipo de legislación, alguna norma. Sí, claro, lógico. Claro. Y todo dependía del área de correos y telégrafos, que se llamaba. Claro. Uh-huh. O sea que existía una especie de confer de esa época, que era, sí, eso, correos, uh-huh, y telégrafos. Claro. Leo, ¿esto está en alguna publicación, lo que nos estás contando? Está. Yo publiqué en Los Andes hace 2 años una serie de notas sobre esto. Uh-huh. Y después tengo, y en realidad esto forma parte de un libro que todavía no publiqué, que algún día publicaré, no sé, tendría que... Bueno, pero dale, porque queremos pero conocer. Está por ahí, sí, lo tengo conmigo nada más. Ah, bueno. Bueno, sería bueno que lo compartieras. Claro, repartilo. Bueno, escucho ofertas entonces de alguien que le interese esto. No estaría mal que el Estado mendocino se ocupe de estas cosas, ¿no? Y a lo mejor... sí, lo bueno de esto sería que también se hiciera con una especie de convocatoria, se me ocurre ahora en realidad, convocatoria de que la recolectando más documentos sobre esto, sobre, sí, todo, qué sé yo, fotos y, uh-huh, audios. Por, bueno, ejemplo, no existe un archivo sonoro de todo esto. Uh-huh. Pero lo que no existe. O sea, lo poco que hay es lo que existe en las radios, que deben ser publicidades y no mucho más, y de aquí a 20 años atrás o 30. Sí, claro. Bueno, de lo que hemos hablado no hay nada. A mí me dijeron que yo soy una historia en la radio. Bueno, no, pero no, no. A ver, tanto. No lo quiero decir públicamente, pero yo la toco y no es de bronce. Bueno, tendrás tu memoria hasta entonces para aportar a esto también. No, ya me vino. Sí. Es tarde, me tendrías, sí, que haber preguntado antes cuando me acordaba. Bueno, Leo, bueno, te agradecemos muchísimo, y sobre todo en un día como hoy, que nos contés nuestra historia, porque la historia de la radio mendocina es la historia de Mendoza, obviamente. Bien, nosotros tendríamos que celebrar el aniversario de Radio Mendocina el 19 de marzo. Ajá, que el día de la radio. Del 24 es la primera transmisión que yo pude documentar. Muy bien. Está bueno, vamos a proponerlo. Vamos a ir a la legislatura a proponerlo. Sí, señor. Bueno, la radio. Bueno, felicitaciones a Radio Nacional entonces por sus aniversarios. Bueno, gracias, Leo. Muchas un gracias. Gran abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Leo Oliva.